amiguitos de YouTube, soy Pato y ando un poco enferma, por si se escucha mi voz rara. Pero bien, para este video decidí hacer algo diferente porque esta idea se me ocurrió estando dormida de la nada. Me vino así la idea y dije, tengo que hacer ese video. Y lo que sucede es que el semestre pasado llevé la materia que más estuve esperando durante toda mi carrera, que fue procesos editoriales. Y la verdad es que me gustó muchísimo, fue una experiencia muy bonita en la que aprendí, como dice el nombre, pues todo lo que conlleva la edición de un libro, desde lo digital, el Photoshop, InDesign, bla, 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 hasta lo físico. Entonces, considero que el conocimiento no vale si no lo compartes. Así que me quedé pensando, todos aquí amamos los libros, nos encantan, tenemos esta pasión por estos objetos que nos hacen sentir cosas, que nos hacen viajar a otros mundos. Pero ¿realmente conocemos a los libros? ¿Realmente conocemos cuáles son sus partes? Entonces en este video les quiero platicar cuáles son las partes de un libro. Así es, de inicio a fin, cómo se conforma un libro. Y pues espero que les guste. Vamos por allá. Pues bien, el libro que vamos a utilizar como ejemplo para esto es Lucas de Kevin Brooks, uno de mis libros favoritos. Y pues bueno, la primera parte es la portada, la cubierta o la tapa. Y en esta se tiene que incluir el nombre del autor, aquí tenemos Kevin Brooks, el nombre de la obra que es Lucas, el número de tomos si tiene, el número de volumen, también una especificación de periodo cronológica si es un volumen, los créditos si es una antología de quién fue el compilador, el logotipo institucional, en este caso es Fondo de Cultura Económica, el pie de imprenta, país, editorial y año. Después la otra parte que tenemos es el lomo, en el que se tiene que incluir el nombre del autor, aquí Kevin Brooks, el de la obra que es Lucas y el sello editorial que es aquí Fondo de Cultura Económica. Y si es un tomo, pues se le tiene que poner si es de volúmenes 1, 2, 3, 4, etc. Después pasamos a una parte que a mí realmente me impactó bastante cuando lo supe porque siempre había vivido en un engaño, ya que tenemos lo que se llama las cubiertas, las tapas o los forros. En este caso, esta de aquí, la portada, es la primera de forros. Después suele haber cintillos o solapas. En este caso, este libro tiene solapas. Y las solapas son extensiones de las cubiertas que se fabrican en el mismo material y se doblan hacia adentro, como este caso. Y suelen ser el 60 o el 80% del libro. En este caso, considero que las del Fondo de Cultura Económica son más como un 90%, pues están muy grandes. Luego esta que tenemos aquí es la segunda de forros. Acá tenemos otra solapa y en esta de acá es la tercera de forros. Y por último, la parte de atrás es la cuarta de forros. No es la contraportada que muchos decíamos o decimos, porque la contraportada sería esta que está aquí y esta es la cuarta de forros, en la que se suele incluir un texto que va a vender, una sinopsis, la biografía, un comentario de otros autores. Y también algo muy importante que debe de incluir la cuarta de forros es el código de barras. Pues este es importantísimo y también el logo de la editorial puede, y en este caso es el bajo el sello de A Través del Espejo, por lo que lo tiene aquí. Después, empezando con el contenido del libro, suele incluirse algo que se llama las guardas, que es una hoja de papel, normalmente de otro color, que separa la pasta o el forro del libro del volumen. Suele estar pegada de este lado, como así, para separarlo, pero en este caso la pasta que tenemos es súper delgada. Entonces no hay como una necesidad de poner una guarda, porque está muy aguada. Entonces no es tan necesaria. Después también van las páginas de cortesía, pueden ir o no. Son hojas blancas que a veces nos encontramos y que yo creo todos nos hemos preguntado por qué están aquí estas hojas. Pues son hojas de cortesía, ya sean para las firmas o para todo esto. Suelen ser de 1 a 4 hojas. En este caso, Lucas no tiene páginas de cortesía, sino que va directamente a la portadilla. La portadilla solo incluye el título de la obra o la colección. Y aquí, pues como vemos, solo tiene el nombre que es Lucas. Después de la portadilla tenemos la portada, que en esta ya se incluye más como... pues el nombre del autor también, la editorial y la
traducción que fue de Ignacio Padilla en este caso. Y pues yo aquí tengo firmado mi libro, ¿verdad? Y entre estas dos a veces puede haber una foto o un grabado. Atrás de la portadilla tenemos algo súper importante que es la página legal. Atrás de la portada, perdón. En esta se tiene que incluir el año, el número de la edición, los datos del editor, datos de a quién pertenecen los derechos de la obra y el ISBN. El ISBN es la cosa más importante del mundo porque sin esto, un libro, pues no es un libro. Aquí está el ISBN. Después, en la siguiente página, suele incluirse la dedicatoria. En este caso es una dedicatoria personal, pues pueden ser oficiales o institucionales. Y ya después de esto, pues comienza nuestro libro de Lucas. Pero esto puede ser que no sea así en todos los libros. Puede haber antes de del inicio del libro los agradecimientos, una advertencia editorial escrita por el editor, también un prólogo, que los prólogos son un elogio por parte de un autor reconocido. El prefacio es un texto que escribe el autor donde justifica por qué escribió la obra. O una introducción o estudio preliminar, pues si es un libro teórico, ¿no? Un marco histórico puede ser, o cuál es la participación en el momento social o histórico del autor, etc. Y después de esto también se puede incluir el índice. O si no, el índice puede ir en la parte final del libro. Pero me di cuenta que este libro no tiene índice, lo cual me ha resultado muy extraño. Pues pensé que sí tenía. También en la parte final puede haber en ocasiones apéndices, los glosarios, la lista de abreviaturas, el índice, que es importante. También la bibliografía, si es un estudio. Y por último, tenemos algo también muy importante, que es el colofón. Esta es la última página del libro. Es la última página impresa y suele ser en un número impar. Y en esta se incluye el nombre del impresor y domicilio. En este caso se terminó de imprimir y encuadernar en agosto del 2009 en Impresora y Encuadernación Progreso. Los responsables institucionales, las personas frente y al cuidado de la edición. El tiraje tiene que ir a fuerza, tiene que ir a fuerza. ¿Cuántos ejemplares se imprimieron? En este caso fueron 6,000. Y se puede o no incluir el tipo de papel o encuadernado o la familia tipográfica que se utilizó. Y pues aquí termina el libro con nuestra cuarta de forros. Estas son las partes de un libro que, como nos pudimos dar cuenta, Lucas no cumple con algunas de las características de un libro. Pues le faltaron varias, como las páginas de cortesía. Tampoco tiene un índice, lo cual me resulta extraño y me acabo de dar cuenta al hacer este video. Pero que considero muy importante conocer las partes porque es como que tenemos algo y lo usamos siempre y realmente no sabemos cómo funciona, por así decirlo. Así que considero importante y espero que les haya sido útil. Y bueno, amiguitos, esto fue todo en este video. Espero que les haya gustado y me digan si quisieran que siguiera haciendo videos de este estilo, si ustedes ya conocían las partes de un libro, si no tenían idea o si ya conocían algunas también. Quisiera que me comentaran aquí abajo y también aquí en la cajita de descripción están todas mis redes sociales por si me quieren contactar. Nos vemos en un próximo video. Bye.